Muy buenas tardes, amigos de Panorama con Lorena Herrera. No se me muevan, permítanme poquito porque, bueno, pues ustedes se acuerdan de aquellos hermosos programas de recuerdos, vivencias y legados. Hoy lo estamos retomando mientras nos conectamos a internet y ustedes me hacen el favor de conectarse a la página. Bueno, pues ustedes están viendo a mi amiga, la licenciada Azul de Alba Rueda. Pero pues como saben que yo siempre ando sola, pues vamos a checar el audio, que se escuche muy bien y que todo esté perfecto. Bueno, pues ya estamos muy bien y no creen que apareció el fantasma, simplemente aparecí yo. Muchísimas gracias a todos ustedes, muy buenas tardes. Vamos a hacer este programa para los que tienen poquito de seguir la página. Hace 3 años iniciamos con un programa que se llamaba Recuerdos, Vivencias y Legados. ¿De qué se trataba ese programa? Bueno, pues de platicar con las personas que han dejado una historia en el municipio de San Juan de los Lagos. Para aquellos hombres y mujeres que a través de los años, pues nos han dejado enseñanzas. Y hoy tengo el gusto de estar esta tarde, pues con mi amiga. Claro que sí, amiguísimas. Así es. Ya tenemos muchos, muchos años, desde 1997. 97. Fue poquito Sí, antes. desde antes, sí. Desde antes de cuando usted, bueno, ¿para qué les adelantamos? Pero bueno, pues ella, me gustaría que nos diera su nombre. Pues soy Azul de Alba Ruesga y ya. Y ya. Azul, ¿quiénes eran tus papás? Mi padre fue Manuel de Alba Flores y mi mamá María Asunción Ruesga. ¿Cómo fue tu niñez, Azul? ¿Y si nos podemos brincar eso? Bueno, la brincamos. Por Por favor. perfecto. Y bueno, pues tu juventud, ¿cómo fue? Uno Volviendo a la viera, no, pero si queremos saber, es que a mí sí me gusta. ¿Eras noviera? ¿Tenías muchos No, amigos? no, para nada. Yo era, bueno, mi ídolo, mi personaje a seguir era Marie Curie. Muy bien. Y yo era una apasionada del conocimiento, de estudiar. Me gustaba mucho estudiar. Y por lo tanto, pues me tocó ser la primera y única mujer cuando se aperturó la preparatoria Aquí en San Juan. aquí en San Juan de los Lagos. Gracias al presidente de entonces, el señor Marcelino Romo, y el tesorero, don Miguel Gallardo. Ellos hicieron las gestiones para que hubiera prepa aquí, ¿Y en dónde San fue la Juan. primera prepa? Fíjese qué importante. No Sí. nos podemos brincar porque usted, los hombres y mujeres de su generación, son los que formaron la historia y los beneficios que ahora tenemos. ¿Dónde fue esa preparatoria? ¿Dónde te acuerdas, Azu? Ah, Lore, pues donde es la biblioteca municipal, pero un piso más abajo, arriba era Club de, no, a ver, en un piso era Club de Leones y en otro era La biblioteca. no, la La preparatoria. preparatoria. ¿Cómo fue esa preparatoria, nena? ¿Cómo fue para ti, Azul, ese encuentro con, me imagino, cuántas mujeres había en esa prepa? Bueno, una nada más, que era yo, de aquí de San Juan. Y venían dos chicas de una población cercana. Cercana. Sí. ¿Los grupos cómo eran? Muchos Pues alumnados. había mucho alumnado de varones, de chicos que venían del Bolonia, en su gran mayoría. También había unos, pues ya un poco mayores, pero la gran mayoría eran bastante más jóvenes. Venga, mi guapo. Así es. Bueno, pues, Azul, ¿y fue difícil convencer a tus familiares de poder estar estudiando? No, 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 no fue nada difícil porque yo no les ¿No avisé. les diste No, chance? no, no. Yo fui, mira, yo tenía independencia personal y económica porque era maestra del Colegio Independencia Muy bien. en la secundaria, que también me tocó ser la primera mujer seglar que diera clases en secundaria, porque normalmente eran religiosas. Y señores, doctores, doctor Barba, el doctor Nachito, el profesor Chayo Palos, excelentes
maestros, personas y maestros, y la directora pues me invitó a mí a dar clases en la... ¿Cuántos años tendrías en ese entonces? Digamos 20. 20 años, muy chiquita y en una época pues dominada por los hombres. No tanto como hasta ahorita, pero claro, en este mundo de machos y para machos, imagínate que la lucha por... No, yo no luché, miento. Yo simplemente seguía mis impulsos. No sé qué me guiaba a mí, el amor de mi madre, quizás mis lecturas, porque yo era una lectora. ¿Desde muy pequeña? Desde muy joven, sí. Y pues yo leía Condensado de Selecciones. Qué buenos libros, ¿verdad? Buenísimos, buenísimos. Así es. Lástima, se acabaron. Pero era una época en que San Juan era muy bonito, muy tranquilo. Mis compañeros eran sumamente respetuosos conmigo. Era, ahora lo veo a la distancia de los años y digo, qué bonito se portaron conmigo. Porque todos. no era fácil convivir con una mujer cuando la mayoría eran hombres. Sí. ¿Eran tres mujeres? Sí, tres. Entre, me imagino que 20 o 30 caballeros. No, más. Solamente que se fueron saliendo porque empezaron a ver que no era tan fácil estudiar la prepa. Y que no era tan necesario, porque en aquellos ayeres decían, ¿para qué estudio si voy a terminar en el rancho o voy a terminar acá o allá? Sí, sí. Muy bien. Mira, nena, Azu. Es que por cariño tenemos ahí un hombrecito. Ofelia Martín, hola, muchas gracias, Ofelia. Gracias por preocuparse de que se vea y se escuche. Les agradezco, esos comentarios me ayudan mucho. María Elena Romo, muy buenas tardes, María Elena, gracias por seguir la página. María Soledad Torres Olmo, Lorena, buenas tardes, qué gusto poder verla. Dios la bendiga, muchas gracias a ti, María Soledad. Pepe Flores, hola Pepe, muy buenas tardes. José Misericordia González, muchas gracias. Es psicólogo, el corrector. Bueno, pues una disculpa, ahorita lo corregimos. Escribí mal nada menos que el título de Azul. Pero ahorita lo corregimos. Te agradezco, José Alfredo Alonso. Muchas gracias. Y José Misericordia, qué buena charla de San Juan de los Lagos. Y que la Virgen de San Juan nos proteja con su manto. Muy bien. Ya se me fue la onda, fíjate, con la falta de ortografía, hablando de estudios, ¿verdad? Estábamos en la prepa. En la prepa. Acuérdate. Muy bien. Y que yo era maestra del Colegio Independencia en la secundaria. Claro que había habido muchas seglares, porque si alguien me va a decir, no, fulanita era maestra. Sí, sí, de primaria, de preescolar, claro que había seglares. Pero en secundaria sí me tocó ser la primer seglar maestra de secundaria. Y era la única secundaria de la ciudad, así que no había pierde. Muy bien. Bueno, pues a nuestros amigos de Ágora, el periódico de San Juan, a la gente de Panorama, a nuestros amigos de San Juan de los Lagos, si tienen ahí una pregunta que hacernos, si ustedes recuerdan o tienen alguna anécdota, alguna historia, también platíquenosla. Y bueno, pues por lo que veo, noviera no era. No. ¿Era más estudio, lectura? No, pues yo estaba desahuciada por el sexo masculino. ¿Cómo? Ah, pues claro, sí, por atrevida, por estudiosa. Sí, no, yo, mi campo de acción era el conocimiento, por gusto, por placer. Nadie nunca me obligó a estudiar, al contrario. Así como que la disciplina familiar era, ¿qué vas a hacer, verdad? ¿Ya qué? Pero mi mamá no, mi mamá me impulsó mucho. Mucho. Qué importante, porque generalmente estamos hablando, vamos a hablar más de 50 años, ¿verdad? Claro, pues fue en el 68. Fíjense, cuando yo nací, 54 años. Ya somos clásicos, así que, bueno, pues no era tan fácil, porque la mujer se educaba para ser mamá y para ser esposa. Bueno, por lo menos aquí en San Juan. A lo mejor a mí no, porque como... yo no pintaba para casada ni para tener amores con chicos, porque era demasiado seria, muy austera. Eso sí, siempre he sido muy muy piadosa, pues muy devota. Pero no, la verdad, yo no tuve mayor obstáculo para mis estudios.
No. Muy bien. Azul, ¿luego qué pasó de la secundaria? ¿Qué siguió después de la preparatoria? Porque estamos hablando en la época, sí. Ya no había para dónde irse a estudiar. ¿Qué seguía con Azul? ¿Casarse? Sí. Y eso hice. Bueno, de hecho sí me inscribí en la Facultad de Arquitectura, saliendo de la prepa, tenía muy buen promedio, no fue difícil, pero casi al mismo tiempo me piden matrimonio mi esposo ahora, y pues no lo pensé dos veces, ¿verdad? Yo preferí marido que profesión. ¿Qué profesión? ¿Verdad? Sí. Entonces, sí, había galancito. ¿Cómo conoció a su esposo? Lore, nos vamos a meter en terrenos muy secretos. Mi esposo me conoció a mí desde muy joven, pero yo a él no. Ah, era es que como usted andaba de austera, pues él sí dijo, aquí Azul, sí. Y la seguía y la perseguía. Pero se fue a Estados Unidos y de allá me escribió, y anoche precisamente platicábamos con los nietos que yo nunca fui novia de mi marido. ¿Cómo? No. ¿Luego se casaron? No. Pero le escribió. La primera carta que me escribió era para pedirme que fuera su esposa. ¡Wow! ¿Ves? Entonces, cuando él viene de Estados Unidos, que andaba de mojado, ya no me pidió ser su novia. Era su comprometida. Ya quería convencerme de que le dijera que sí me iba a casar con él. La verdad, no, pues como yo no lo conocía, y el día que lo conocí, ¿le impactó? No me gusta. ¿Cómo? No me gusta. ¡Ay, Azul! No, traía chicle, Lore. Ah. Y en mi austera educación, alguien que masticaba chicle no era educado. Mira nomás. Así nomás por un chicle, don Héctor. Sí, ¡ay, señor, no manche! Así eran los prejuicios en aquellas épocas. Y yo dije, no, trae chicle, no es posible. Yo llevaba cargando a mi sobrinita Giselita. Muy bien. Una gran mujer, dicho entre paréntesis. Y pues de pronto no, pero él insistió bastante. Y yo empecé a sentir que mi corazón se iba para con él y no hagamos larga la historia, decidimos casarnos en 1971. ¿Con el nombre de su esposo? Héctor Campos. Muy bien. Rodríguez, digo el segundo apellido porque hay varios Héctor Campos por aquí en, sí, San Juan. Y ya me decidí, más bien mi mamá fue la persona que me dijo que nadie me iba a querer más que Héctor Campos. Que Héctor Campos. Que aunque me hallara chicos mejores, el amor de él era muy grande, limpio. Muy limpio. Y fue cierto, mira, mi mamá era la primer psicóloga. Sí, me casé felizmente, no tan feliz porque sí, tú sabes que siempre la felicidad no es se casaron y fueron felices para siempre. No, y menos en el matrimonio, ¿eh? No, mi amor, construye uno la felicidad día con día, luchando, y fue idea de mi esposo que yo estudiara una carrera. Un cumpleaños llega él a la casa y con Pepe, mi hermano, y me dice, te inscribí en la universidad. Wow. Ya nomás escoge la carrera. Y escogí psicología clínica. Muy bien. Bueno, pues después de ese hermoso matrimonio, ¿dónde se casó? ¿En cuál iglesia? En la basílica. ¿A qué horas? Porque en aquellos ayeres muchos se casaban de mañana. Y... No fueron tantos ayeres. Ajá. En el 71 ya había matrimonios en otros horarios. Fue en misa de 12 del día. Excelente. En la basílica. Y pues fue una ceremonia sencilla. Todo sencillo. Todo era tan sencillo en aquellos ayeres, ¿verdad? Ahora como que nos hemos complicado todo. Ay, sí, cada día más, según sé, a distancia, sé que ahora las bodas y todo implica mucha parafernalia. Yo si me tuviera que casar ahora como se casan, yo no me casaba. ¿Verdad que no? Rentan un salón y luego lo entelan. O sea, ¿como para qué?
No sé. No critique a mi amiga porque ahí está mi familia involucrada. Así es, pero así es las bodas ahora. Pues así es, así. José Misericordia dice, qué bonita entrevista, recordar esos años de antes, qué bien. José Ángel López Ponce, muchas gracias, le mandan saludos. Ah, igual, gracias. Para recordar recuerdos de antes. Mine Luna, saludos a ambas. Nos vemos en San Juan el día 4 de abril, pues acá te esperamos. José Ángel, es bonito recordar recuerdos de años anteriores. Dice que recuerda su infancia en San Juan de los Lagos, pues qué padre. Saludos y bendiciones, gran directora de una escuela, me ayudó mucho y agradezco por todo lo que me... Está mal escrito, pero pues ya saben, el corrector, especialmente José Francisco Solórzano Melecio. Ay, mi Paquito, si te amo, te amo, te sigo queriendo toda la vida. Ahí está Paco. Sí, yo a todos los amé. Me imagino que dice que me enseñaron en la escuela, pero ahí sí. Dice que por todo lo que me enseñaron en la escuela, especialmente José Francisco Solórzano Melecio. Sí, pues mi Paquito, ¿cómo no? Así es. Todos para mí siguen siendo míos. Yo los encuentro en cualquier lugar y digo, mi niña, mi niño, aunque ya sean mayores, pero los hice míos con todo derecho porque los amé. A todos los amé mucho. Por lo tanto, me pertenece. Muy bien, muchas gracias, José Ángel López. Gracias por tus comentarios. Y dice que le gusta mucho. Bueno, Azul, ¿cuántos hijos tuviste en este matrimonio? Solamente cuatro, Lorena. ¿El mayor? La mayor es Cristi, mi hija. Y luego es Héctor, que tiene florería, tiene rancho, tiene dulcería. Bueno, es muy trabajador. Muy trabajador. Juan Francisco, que tiene... ¿Sí dije Cristi, la mayor? Sí, la mayor. Sigue trabajando en Yapeayé. Ajá. Es la maestra de computación. Héctor, comerciante y también licenciado en informática, igual que mi hija. Mis tres hijos fueron informáticos. Los tres son informáticos. Los tres. Juan Francisco tiene una empresa de... Se llama Compushop. Sí. Y Alcam. Y Alcam, sí. Es que son mis amigos. Sí, y además, pues también... bueno, es él, el de Alcam. Y un reizazo que es José Raúl, el charro de San Juan de los Lagos. A ver, ven, José Raúl. Vamos, siéntate aquí poquito y vamos a... Déjenme les presento a José Raúl. Miren, es el charro de México. O sea, José Raúl, yo lo conocí en 1995, ¿no? Por ahí. Bueno, pues es un joven muy especial. José Raúl, saluda aquí a la gente de Panorama y de Ágora. Claro que tengo un saludo de parte de Habana, Ángel, yo quiero mucho, la niña Chula, Gaby, gracias, Abby. Yo quiero mucho. Ah, es que Abby es la niña del milagro de San Juan de los Lagos. Es que hay muchas historias y no nos queremos desviar porque pues hay muchas historias. La principal es aquí José Raúl, que es el hijo menor de Azul. Sí, es bien pequeño, sí. ¿Verdad? Bueno, pues José Raúl, ¿quieres cantarles? Y ahorita vamos a seguir con la historia de Azul. Claro, sí. Quiero decirles que José Raúl fue el primer... Yo cuando estaba en la radio en 1998 más o menos, se grabó... ¿Te acuerdas cuando grabamos el disco, José Raúl? Claro que sí, sí yo puedo. Lo grabamos en una disquera allá en San Luis Potosí con Ángel, el grupo Pasión se llamaba. Es el grupo Yo Quiero Mucho, todo bien. Bien a todo dar que nos trataron ahí en San Luis, ¿verdad? Todo. Muy bien. Ah, pues acá están, ahorita si quieren lo recordamos para no moverle el... Con Vicente Fernández. Estuvo cantando con Vicente, pero bueno, fue el primer disco, José Raúl, a través de la radio en la que yo trabajaba, en aquellos ayeres, en la XEQZ, logramos que José Raúl grabara un disco. Y con eso logramos que José Raúl fuera la primera persona con discapacidad en México que grabara un disco en México, ¿verdad, José Raúl? Claro que sí. ¿Te acuerdas cuál cantaste? Bobé, bobé. Échale. Bobé, bobé. Y bobé, 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 abrazos otra vez. Llegarás dando tates, yo la pereza, la perderé, quiero volver. ¡Bravo! ¡Bravo! Pues ese disco
hicimos una edición. Déjalo, Lorena. Ya, ahora sí. Pues despídete, mándale saludos ahí a toda la gente y ahorita vamos a seguir platicando de tu historia. Sí. Siéntate para que salgas, mira, porque sales mucho. Saluda a todo el mundo. Saludos, Habana. Javier Magastis. Yo quiero mucho. Y además que quiero salir en la tele conmigo, ¿verdad? Claro que sí. Muchas gracias. Y se preparó con su traje, charro. Listo, José Raúl. Ahora sí sigo yo. Bueno. Bueno, tenemos que contar esa historia, hijo. Aunque empezamos con el final, porque parte de lo que ha hecho Azul en San Juan de los Lagos, pues ha sido hacer la primera escuela de educación especial en San Juan. Pues sí, digamos que sí. Que sí. Bueno, pues de José Raúl debo decirles que después de que se grabó ese disco, que se grabó allá en San Luis Potosí con Ángel, sí, y el grupo Pasión, el disco se hicieron 1,000 copias, se distribuyó en varias estaciones de radio. Posteriormente, José Raúl cantó junto con Vicente Fernández, precisamente en un carnaval, ¿verdad? Sí, en Jalos. En Jalos, uh-huh. Totitlán, ¿no se acuerdan qué año? No me puedo acordar. Pero fue también un evento muy, muy bonito donde José Raúl estuvo, porque pues José Raúl ama a Vicente Fernández, ¿verdad? Así es. Y bueno, pues eso es hablando de José Raúl. José Raúl tiene actualmente ¿cuántos años? 42. 42 años. Uy, José Raúl, estábamos bien chavos, ¿verdad? Sí, sí, pero sí. Este no envejece, yo ya estoy así, y no, José sí. Raúl todavía aguanta, ¿eh? Bueno, pues esa es una parte de la historia. Volviendo a tu historia, Azul, uh-huh. Tus hijos, también debo de mencionar que el que es antes de José Raúl se llama el de Juan Francisco. Es otra historia, porque le digo, esta entrevista va a dar para mucho. Juan Francisco es el papá de Abby, la niña, sí, del milagro. Aquí la tenemos. Milagro, ¿puedo tomarlo? Claro. Aquí está la historia de... Aquí está la crónica del milagro, ¿cómo fue? Muy bien, esa es otra historia que ya haremos otro programa de la abuelita de Abby. Ah, ¿cómo no? Sí. Bueno, pues todos saben que este año la Virgen de San Juan, en el cambio de su vestido en el mes de abril, si no me equivoco. El 7 de abril. El 7 de abril, sí. La Virgen hizo un milagro. Abby estaba pues sin movimiento, con muy pocas. Lo platicamos rápidamente. Sí, después lo comentamos. Era una meningitis autoinmune. Ajá. O sea que no sabían por qué. Porque le dio esa enfermedad, estaba desahuciada, porque nació sana, perfectamente sana, y bueno, toda la historia que ya todo el mundo sabe, sí. Pero le toca la Virgen a Abby y empieza a mover y está actualmente, claro, sana. Sabes, me encantaría platicar la versión fidedigna, porque se han dicho bastantes mentiras. Y a mí, pero lo hacemos en otro. En otra ocasión. Muy bien, fíjese que José Misericordia dice, qué bonita historia están contando para recordar aquellos recuerdos antiguos. José de Anda Herrera, primo, ¿cómo estás? Sabes que me da mucho gusto. Yo tenía un Facebook donde acá Ramón de Anda, el Sambo, sé que con todo respeto, es mi primo, pero perdí muchos amigos y entre ellos él, y ya no tenía contacto con él. Dice, un gusto saber de la psicóloga Azul, persona que admiro y respeto mucho, excelente escritora. Se extraña su columna en El Ágora, el periódico de San Juan. Muchas felicidades por todos los logros. Enhorabuena de parte de Ramón de Anda. Ay, qué amable Ramón, pero para que no extrañe mis escritos en Ágora, tengo en el cuarto libro que he escrito, se llama Brisa Tardía. Así, brisa tardía. Déjame ver si tengo aquí. Ok. Mientras, voy a leer algún mensaje. Lupe Cruz, saludos a la maestra. Tengo muy bonitos recuerdos del CAM. Dios la bendiga, de parte de Lupe Cruz. José Ángel López Ponce, estoy para apoyarla. Muchas gracias, José Ángel. Y pues Paco Solórzano, dice que que sí le tocó ver a esa niña en el camerín de la Virgen, tocada por el vestido de la Virgen. Ay, muy bien. Qué bonito. Pues sí, pues fue una historia, sí, internacional. Este es el libro. Ajá, el cuarto libro. Cuarto libro, pero no vendo. No vendo libros. No vendo libros. No, ¿nomás no los escribe para usted? No. Para personas que sé que el... ¿cómo te explico, Lore?
personas que sé que los van a leer con respeto. Perfecto. Sí. ¿Es poesía este? Este es mixto. La primera parte es de poemas y la segunda es de crónicas de la vida real, auténticas, inspiradas en alumnitos del Jean Piaget, ¿no? Sí, déjalo, mijo. Le decía que me trajera uno de los, el libro Luz del Alba. Muy bien. Pero bueno. ¿Cuántos libros has escrito, Azul? Ya terminados, 4. ¿Impresos? Sí. Sí. Y el quinto en proceso, se llama Cuestión de Amor. Muy, ¿ese sí es poesía? No, Cuestión también. De Amor es... Novela. Es histórico. Tengo por ahí un par de poemas alusivos, pero básicamente es un libro... Cuento la historia de cómo se fundó esa escuela, porque aquí como mi amiga y yo, pues le dimos la vuelta a la página de la historia de San Juan de los Lagos. Sobre todo con las personas de discapacidad. Claro, pero Lore como periodista fue una colaboradora increíble, hizo una tarea formidable que dio muchísimo fruto porque sensibilizó a las masas. Dejaron de llamarlos despóticamente y me ayudó muchísimo. Hicimos un gran equipo, mi esposo, el esposo de Lore. Lore y yo fuimos un gran equipo y no quiero olvidar al señor Froilán de Andalucía Franco. Sí, pues descanse. Sí, que tenía programa de televisión. Así es, muy bien. Él se sumó a nuestras fuerzas y éramos un equipazo luchando contra un monstruo que se llamaba prejuicio. El prejuicio condenaba de antemano a las personas diseñadas por el creador de manera singular. De hecho, yo siempre me refiero a ellos como personas singulares. Ahí estamos hablando de las personas con discapacidad. Sí. Azul, una vez que estudiaste psicología, ¿qué pasó? Volví a estudiar psicología. ¿En maestría? No, otra vez en licenciatura porque yo era psicóloga clínica. Ah, ok. Y el día de mi graduación nació mi hijo. Ah, José Raúl. José Raúl. El que acaban ustedes de conocer. Sí, y pues ahí Lupita, mi hermana y yo, que Lupita siempre, mi cuasimodo, mi otra... La otra parte de quien mí. Le mandamos un saludo y estamos saludo pidiendo a Lupita, por ti. Que está en la playa, bendito sea Dios. Y ya nos dimos cuenta. Lupita me dice: no, como psicóloga clínica no vas a ayudar a José Raúl, vamos a estudiar educativa. Y el señor obispo Nuño, ajá, nos hizo una carta de recomendación para que nos admitieran en la UNIVA. Y fuimos también primera generación de psicología en la UNIVA y ya estudiamos psicología educativa. Perfecto. Y bueno, pues cuando llega José Raúl a la vida, que estaba todo hermoso, llegó José Raúl. Sí. Con José Raúl, ¿qué tiene? Es síndrome... Es síndrome de Down. Down. O trisomía 21, hay varias formas de nombrarlo. Pero llegó paquete. Llegó paquete, no, hombre, ya. Amazon. Miren, aquí me trajeron mi coquita. Muchas pero gracias, José Raúl. Ya está. No, si viene muy bien. Ahorita gracias, la vamos a usar. Gracias, José Raúl. Gracias. Entonces, pues, ¿fue su motor, Azul? Sí, fíjate que de verdad, sí, sí. Porque bien podías haberlo guardado ahí en la casa. Y porque eso era lo que se hacía. Esa es la clave del asunto, que nace José Raúl. Y yo siempre lo vimos, mi esposo y yo, como una criatura hermosísima, como mis otros 3 hijos. Ajá. Y yo llevaba a mi marido y yo lo llevábamos a donde quiera. De hecho, voy a decir la palabra, yo lo presumía, porque para mí era pues un hijo hermoso una que bendición. Yo había tenido. Y y de hecho una, digamos, amiga me decía: ¿no te da vergüenza sacar a tu niño? Y entonces yo le dije: ¿a ti te da vergüenza sacar a los tuyos? Porque ¿cómo voy a avergonzarme de un hijo? Total, yo viví muchas cosas que pudieron haber sido dolorosas de no haber intermediado tantísimo amor.
Por eso mi quinto libro se va a llamar Cuestión de Amor. De amor. Porque por amor, Lorena Herrera también entró al rol. Sí. De sensibilizar a la gente. Porque yo alumno por alumno lo tenía que ir a la casa de los papás. De los papás, hablar con ellos, tratar de convencerlos. Pero lo duro y lo realmente, bueno, todo valió mucho la pena. Pero cuando nos fuimos, mi amiga y yo, no puedo decir su nombre, ya murió. Mi amiga y yo nos íbamos a las rancherías a buscar chicos y chicas de cualquier edad que tuvieran alguna discapacidad. Y entonces formamos la ruta rural, que venía de San Sebastián del Álamo, recogiendo personitas a ambos lados de la carretera y llegaban a la escuela. ¿En ese entonces dónde era la escuela? Estamos hablando que la fundación de la primera escuela de educación especial, que no era escuela. No era, bueno, era la primera y la única. Ajá. Y ahí tienes, Lore, que empezamos pues casi debajo de los huizaches, porque no había edificio. No había edificio, exactamente. No. Y la señora Martita de Palacios nos ofreció lo que entonces era el DIF, y trabajamos allí un año. Pero luego siguió otro presidente, otra primera dama, que literalmente nos corrió a patadas. Ándele. Sí, sí. No me acuerdo ni de su nombre. Ni nada. Nomás sé que su marido se llamaba Juan. Bueno. Pero nos echó la señora. Afortunadamente ya estaba construido el primer edificio del Yapiayet por intervención de la doctora Margarita Gómez Palacio Muñoz. Un orgullo para México esa señora también. Y teníamos un edificio y ahí nos fuimos. Pues, pero pudimos? Así como podían, ¿verdad? Como podíamos. Pero sí, bueno, claro. Fueron muchos años de batalla, de lucha, sí, claro, hasta lograr el actual edificio en el que está el Centro de Atención Múltiple, Jean Piaget, ¿verdad? Sí, Lore, pero mira, si no me equivoco, porque sí, yo sé que puedo equivocarme, llegó a ser la Escuela de Educación Especial, se les llamaba CAM, Centro de Atención Múltiple, más grande del estado de Jalisco. Wow. Sí, sí, llegamos a tener más de 200 alumnos. Atendíamos rancherías. Yo atendía uno que otro chico de Lagos, de Tepa, de San Julián, de alguna cercanía. Muy bien. Y bueno, pues ese centro de atención múltiple Jean Piaget sigue existiendo, sigue. Ella fue, ¿por cuántos años fuiste directora, Azul? No completé los 30, fue antes de los... No completé los 30, ¿no? No, yo deseaba, porque yo predicaba y lo sigo predicando, que el lugar de una mujer está en su hogar. Y las mamás de la escuela me decían, ¿por qué dice eso si usted está acá? Ajá. Entonces tenían razón ellas. Y yo tenía muchas ganas de venirme a ser ama de casa, a estar, a gozar a mi marido, mis hijos, mis nietos, y así. Entonces, estoy feliz. Muy bien. Bueno, pues, también otra de las etapas, cuando habla Azul de la relación que tuvimos, la escuela, alguien la asaltó y se llevó todo el equipo electrónico, ¿verdad? Los dejaron, pues se metieron y robaron todo, porque de ahí surgió lo del primer radio Teletón. Así es. Que fue otra locura. Así que se llamó Alianza de Amor. Así es, Lorena, ¿verdad? Qué buena memoria. Pues tienes. Porque que marcó la vida, eso sí debo decirlo, que marcó la vida de las personas con discapacidad, no solamente en San Juan de los Lagos, sino en la región. Sí, sí. Porque sí es cierto, sí. Ni siquiera nosotros sabíamos dirigirnos. Yo ahora cuando me dicen personas especiales, y no, son personas con discapacidad. Capacidad, y ese es realmente el nombre, ¿verdad? Bueno, a mí me gusta decirles especiales. Con capacidades diferentes. ¿Sabes por qué especiales? No, Lorena, porque todos somos especiales y todos somos discapacitados. Sí. Yo te aseguro que tú también tienes alguna capacidad. Sí, tengo vista corta, ¿verdad? Dislexia. Yo creo que será como una garbanzo de a libra alguien que diga,
yo todas mis capacidades están al 100. Al 100. Entonces, yo digo, aunque sale muy largo, son sus capacidades diferentes a la mayoría, porque son singulares, porque son diseñados por el Creador para que entendamos la lección. A través de ellos, nuestro Señor nos manda una lección, porque mi amiga Susana Costa Díaz de León, ajá, una religiosa, siempre comentábamos ella y yo que las personas como para las que yo trabajé eran maestros, grandes maestros de la vida, que nos enseñan a amar y a perdonar, lo que nos cuesta más trabajo a los normalitos. Amar y perdonar. Y perdonar. Sí. Mira, no había actualizado y yo sabía que tenía más preguntas. Es una historia bonita que están recordando. Me encantaría leer sus libros, sería un honor hacerlo. De antemano, muchas gracias por su atención. Un saludo a dice prima Lorena. Un fuerte abrazo, qué buena entrevista. Muchas gracias, Ramón de Anda, que le gustaría leer su libro. José Ángel, una pregunta. Mis libros, pues ya, ahí está. Una pregunta, ¿San Juan de los Lagos es diferente en los años antiguos a los de hoy? Bueno, depende en qué aspecto, ¿verdad? Es diferente en cuanto al ambiente social. El ambiente en el que yo me desarrollé era muy amable, muy amigable, mucha confianza. La gente de San Juan, éramos de San Juan y éramos como una gran familia. Creo que éramos como 35,000 o 40,000 habitantes. Nos conocíamos, éramos cordiales, todo mundo con todo mundo. Era bonito y sigue siendo bonito porque San Juan tiene una joya inapreciable, maravillosa, única, excelente, que la ha tenido desde los años, no sé, 1600, que es la imagen de la Santísima Virgen de San Juan. Ese gran tesoro vino aquí, a este lugar. Yo desde que sé que yo existo, ella está ahí, y yo desde muy niña fui dama de la Virgen de San Juan, y bueno, pues San Juan siempre ha sido bello. Actualmente, como yo soy fanática, te voy a decir cuál es mi debilidad, ¿no? Las personas. A mí las personas me gustan, sean con las características físicas que sean. Sí. Para mí no hay gente fea. Si hay gente mala... Más guapa. Bueno, claro. Bueno, sí, y sí. Mala y buena. Sí, ya hablando de maldad o de bondad, uh-huh, como que sí me da tristeza. Y yo sé que la gente que llega a hacer algo malo en su contra, como son las adicciones, o en contra de alguien más, es porque les faltó. Y me importaría mucho que esto salga. Sí. No hay gente mala, hay gente mal amada. Yo tuve un mentor ya cuando fundamos el Centro de Atención Múltiple. Sí, fue un norteamericano, un humanista gigantesco, que fue quien me puso azul. Él tenía una frase que me dijo, grábatela azul. Love the children. Es que él era norteamericano de uh-huh, Kansas. Y me decía, esta es la clave de la vida, love the children, es decir, ama a los niños. Y es verdad. Tuve un niño callejero, detente con él, hazle una caricia verbal y física, dile, eres hermosa mi niña, eres guapo mi muchachito, y dale un cariño, tócalo, y sonríele. Y le cambiaste la vida a la criatura. Te lo juro que es verdad. Entonces, hay gente mal amada. Mal amada. Hay gente mal amada. Dice que en relación a las casas y a la catedral, que sí es como... Hay diferencias entre antes y ahora. Muchas, muchísimas. Las casonas de... Muchas ni yo las conocí, pero eran casonas tipo español, de cantera, casi todas, muy grandes, pero las han derribado que para estacionamientos, para locales comerciales.
San Juan, etcétera. Sí, se ha transformado en función del turismo, del comercio. Así es. Muy bien. Carmen Adriana Morales, prima, dice, un saludo desde España. Muy bonita entrevista con la señora. Abrazos para ambas. Mira, dicen con la señora nena, pero ya sabemos que Azul ya viene de ahí, le pusieron. ¿Qué importancia ha tenido el Centro de Atención Múltiple Jean Piaget en la vida familiar de Azul de Alba? Bueno, pues qué pregunta tan complicada me hace, Lorena. La verdad influyó en toda mi familia, no solamente en mi esposo y yo, o José Raúl, todos mis hijos se involucraron. Y todos mis hijos entienden mucho la causa de la igualdad entre seres humanos, sean del color que sean. Por eso los grandes crímenes de la humanidad, terribles, son las guerras y la esclavitud, porque existe la esclavitud. Yo conocí esclavas trabajando en Yapiayet. ¿De jovencitas que eran alumnas? No, mi cielo. El drama va muy, mucho, mucho, muy allá. Mira, te voy a decir solamente un caso. Ajá. Una mamá de San Juanita, una niña con retraso, la vendió su mamá con alcoholismo por una caja de tequila Cuervo semanal. Se la vendió a un libidinoso viejo porque le proveyera una caja de tequila Cuervo a la semana. Por ya Dios. Dije marcas. Sí, pero bueno, pues nada tiene que ver el tequila con el abusador, ¿verdad? Tequila, pero la señora era esclava, ¿ves? Fue vendida por licor. Quiero nomás mencionar ese caso, pero conocí muchísimos casos de esclavitud horrenda. Muy bien, vamos a leer los mensajes de la página de Ágora, el periódico de San Juan. Ya. Ramiro Tostado, Dios la bendiga a todos, dice. Muchas gracias, sí, Ramiro, claro. Tostado. Consuelo Huerta Muro, hola, muchos saludos. Andrea y yo tenemos muchas vivencias y recuerdos de nuestro paso en la Escuela de Educación Especial. Le manda saludos. Ay, qué linda amiguita Consuelo. Chelo, sí. Amiguita Chelo y Andrea Muñoz Huerta, te quiero. Muy bien, dice Ramiro Tostado, le manda saludos. Ramiro Tostado García, salúdame a la maestra que era mi directora, le mando muchos abrazos y bendiciones. ¿De quién? Ramiro Tostado García. Disculpen, pero mi memoria ya no está en sus mejores tiempos. Pero bueno, pues le mandamos saludos. Salud. A ver, Ramiro, ubica aquí a Azul, ¿de dónde eras directora, verdad? Yo creo que fue tu maestro de allí, de la escuela. Es muy posible que sí, ¿verdad? Porque fíjate que te digo en 30 años. Fue la escuela más grande de Jalisco porque éramos 41 elementos trabajando. Actualmente está la escuela, se llama CAM, o Centro de Atención Múltiple Jean Piaget. Está en la colonia El Rosario. Ya, ¿verdad? Y bueno, pues, ¿qué más podemos platicar, Azul? Ay, Lorena, más vale que ya no platiquemos. Mira, también nuestro Señor es el que hace todo. Yo siempre escribí desde muy joven, pero me daba vergüenza y destruía mis escritos. Pero el siglo pasado publiqué mi primer libro, que se llamó Ecos, de Azul. Ni siquiera contraté una editorial. ¿Usted lo imprimió? No, me lo imprimió una diseñadora gráfica. Okay. Ella me lo llevó a imprimir con alguien de su confianza. Se llamó Ecos. Muy bien. Ecos de Azul. Después siguió en recuerdo de ellos. Ajá. Lo escribía a mis padres. Y después escribí Luz del Alba. Después escribí Brisa Tardía. El Luz del Alba es exclusivamente poemas. Poemas. Brisa Tardía es mixto, poemas y crónicas de historias que quien las lea va a decir que yo miento, porque son espeluznantes, algunas. Y por último, estoy queriendo escribir Cuestión de Amor. Cuestión de Amor, que allí, pues, va a haber historia, ¿verdad? Pues ahí estás tú. Ah, bueno, leo yo. Ya lo leeré. Y bueno, dice Ángel Ramírez, buenas tardes, Lorena, saludos para la maestra, Dios las bendiga siempre y la Virgen de...
de San Juan. Dice Ramiro Tostado, primero le manda saludos a Ángel Ramírez. Y Ramiro Tostado dice que de la escuela especial, en ella era maestra Lala, que le dio clases Lala. O sea, fue alumno, sí, ¿verdad? Sí, sí, Ramiro Tostado. Sí. Pues muchas historias. Lore, quiero concluir con algo. A ver, dígame. Sí, sí. Mira, sí. No a propósito. Como dicen los chicos, no lo hice adrede. Me tocó simplemente ser la primer mujer escritora y la primer poetisa de San Juan de los Lagos. Pero fue casualidad. Y lo digo honestamente, soy bastante mala. Sí, pero es la primera. Pero soy la primera, pero no soy buena. Y alguien que mencionó que quiere leer lo que escribo, ajá, desde ahorita le digo, yo le regalo. Que venga. Le regalo, no le puedo regalar el primero y el segundo, no, tampoco el segundo, pero el tercero y el cuarto se lo voy a regalar. El quinto es vendido para quien sea. Okay, el quinto ya es este. No, este es el cuarto. El tercero es el que está allá. Ajá, y el quinto se llama, es el de poesía. Cuestión de amor. Ah, es que ese todavía no sale. Pues no, ese todavía no. No, pues ese sí hay que comprarlo porque voy a salir yo. Sí, va a salir ahora. Es que es la historia de la fundación de la escuela que le dio la vuelta a la historia de San Juan. Como Lorena Herrera y Gallardo le ha dado la vuelta a la historia, porque es la gran periodista, primer Gracias. Periodista y mejor periodista me quiere mucho. Que he conocido, la quiero mucho, claro, sí. Porque me ayudó a jalar la carreta y llevarla a buen rumbo. Entonces Lorena es parte de mi historia. Sí nos costó, ¿eh? Claro, fue difícil. Fue en 1997, y voy a reducir un poquito la historia. Robaron la escuela, queríamos sacar fondos para comprarles unos monitores o algo así. Computadoras. Computadoras. Primera escuela con computadoras. Computadoras. Y bueno, pues la cuestión es que la gente no quería aportar y estábamos luchando con la dignificación de las personas con discapacidad. Esa era la lucha. La lucha. Entonces creamos, yo trabajaba en la radio y luego Froilán, platicando el dueño de la radio con Froilán, decidieron hacer un radio Teletón, porque juntamos la radio con el Teletón, lo empezamos a organizar. Y recuerdo en ese entonces que una vez que nosotros empezamos a armar el radio Teletón, Televisa y todos los medios nacionales empezaron con el Teletón, pero lo empezaron a anunciar. Nosotros hicimos el primero, sí, antes que Televisa. Fernando. Ay, pues lo organizó Televisa y allá hizo apertura a todos los medios, pero antes de ellos, nosotros lo hicimos un 7 de diciembre de 1997. Y Televisa lo hizo un 12 de diciembre de 1997. Sí. Y nosotros hicimos un radio Teletón muy parecido al de Televisa, pero en chiquito, sí, porque afortunadamente los padres de familia de ese centro de atención múltiple, Jean Piaget, nos ayudaron mucho, nos contaron sus historias. Sí. Sensibilizaron porque muchos de ellos, como dice Azul, no sabían qué hacer con sus hijos y tampoco era fácil lidiar con las miradas fuertes de cuando salían a la calle. Cierto. No se les daba el respeto. Entonces nosotros empezamos a enfocarnos a dignificar la persona con discapacidad. Así es. Y empezamos a hacer historias en la radio, porque la televisión sí aflojó un poquito. La verdad es que Froilán no le entró como debía. Y pues Froilán lo único que hizo fue transmitir, cerramos con un masivo en la plaza principal. Sí, sí, sí. Pero iniciamos a las 7 de la mañana y terminamos al siguiente día. ¿Cierto? Transmitiendo sí. En vivo. No crean que la voz de Lorena Herrera. No, había mucha así. Gente. Le quedó ronquita de tanto. Sí, de tanto hablar, pero el equipo de la radio todo el día estábamos, iban los papás, contaban historias. Sí, sí. Y al final terminamos en la plaza principal, que recuerdo que pues cuando las cosas son buenas, tenemos un elenco extraordinario porque Radiorama también se unió, sí, Radiorama sí. De San Luis Potosí, y nos trajeron grupos muy vagón chicano, o sea, grupos de mucho renombre. Pero todo lo hizo Lorena. Pero bueno, era porque, pues era, no sé, pero se logró. Y venían sin costo, nadie.
Nadie cobró nada, el sonido no lo pusieron, no sé ni cómo lo conseguí, pero todo fue gratis. Y recuerdo que llegó hasta Lalo Mora, porque vino Lalo Mora a dar gracias a la Virgen, y bueno, pues se acercó y allí cerramos también con broche de oro, sí, con Lalo Mora. Lo recuerdo. Y bueno, pues de allí empezamos a hicimos ese pequeño radio Teletón que duró creo que 17 horas. 8 días después sale Televisa con aquel radio Teletón, con aquel Teletón inmenso. Sí, sí. Y bueno, pues ya la historia la ya conocemos. La conoce todo mundo. Así es, pero no fue fácil. No fue fácil, pero yo quiero aprovechar el momento también para decir que en San Juan hay mucha gente buena. Sí. La escuela fue lo que fue por la gente buena de San Juan. No voy a decir nombres porque son demasiados, pero mucha gente buena nos ayudaba, Lorena. Así es, fue tanta gente, yo me acuerdo de él, fue porque empezamos a pedir patrocinadores, sí, que no nos pagaran a la radio, sino que lo que fueron a pagar para nosotros anunciarlos iba directo a la escuela. La escuela. Que quiero decirles que económicamente no nos fue tan bien, ¿verdad? Dinero no ganamos. Bueno, no. Bueno, nosotros no, pero no hicimos. No hicimos la fortuna del mundo, pero salimos del apuro. De hecho, con eso compré las primeras 4 computadoras. Todavía mis hijos no vendían, ¿no? No van a pensar que... No. Era otro proveedor. Pero, nos fue muy bien. También debo de reconocer, por amor, que siempre disfruté de su cariño entrañable. Murió hace bastantes años Robert Hensen, ese humanista de Kansas, que me mandaba una cantidad mensual de dólares, con la condición que no se los diera en efectivo a los alumnos, sino que viera sus necesidades y las cubriera. Oh, okay. Y teníamos ayuda de Estados Unidos. Y yo me acuerdo que hicimos el Radio Teletón 2 veces, y el tercer año, recuerdo muy bien que me dijo, yo creo que hay que enfocarse en otra necesidad de San Juan, porque el CAMP ya está bien. Sí, y bien que podíamos haber seguido con los radioteletones, porque le seguíamos, sí, o puro radio, porque en ese entonces falleció Froilán, en paz descanse. Sí, así es, sí. Pero siempre muy, o sea, digo que le aflojó, porque pues 17 horas sí, haciendo televisión es muy caro, muy costoso, muy difícil. Nosotros hacíamos radio y que también era complicado, o sea. O sea, no estoy desmeritando el trabajo de Froilán, porque no quiero que se malentienda, sino que Froilán hizo la transmisión en vivo, que para, pues fue un impacto también muy, muy, muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Pero llegó a donde tenía que llegar. Se incrementó la población de la escuela a su límite máximo. 200 alumnos. Un poquito más. Creo que eran 205 o 204. Dice una pregunta: ¿cuántas escuelas había en San Juan de los Lagos? De educación especial es una y sigue habiendo una. Fue la primera y sigue siendo la única. De las otras, no, pues incontables. La verdad, pues no tengo el dato. No. Muy bien, pues, Azul, muchas gracias. Ya estaremos próximamente platicando más historias. Me encantaría que nos compartieras la historia de Abby y la verdadera historia de Abby, la niña del milagro. Totalmente cierta, apegada a la verdad, que no es tan fácil a veces decir la verdad tal cual. Muy bien, o si quieres tenemos tiempo, todavía tengo batería, todavía estamos en vivo, ¿verdad? Si gustas de una vez. Mira, Lore, sí preferiría en otra ocasión. En otra ocasión, para no mezclar, ¿verdad? Claro, sí, también para no limitarme en cuanto a tiempo, sí. A datos que quiero dar de mi pequeña, mi novena nieta, preciosa, lindísima. Los abuelos somos más ciegos que los papás. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias por abrirnos tu casa. Gracias. Ya hasta la estoy tuteando, perdón. Oiga, usted. Muchas gracias. Oiga, sabes usted. Que no, y nunca el azul me da. Siento que. Te una siento, barrerita. No, me siento más cercana, fíjate. De veras, sí, qué bueno. El azul. Yo también me identifico más con azul porque me desvincula de cosas desagradables de mi vida. Muy bien, como todos a veces. Sí, y me instala en lo mejor de mi vida.
esposa de mi esposo, mamá de mis hijos. Y abuela de sus, sí, de sus nietos. Y ese es un mensaje también muy, muy importante de mi corazón al corazón de todas las mujeres, de la edad que sean, que no crean que ser profesionistas es su logro máximo. Está tan abaratada, tan acorrientada las profesiones. Y además, nada, nada justifica ni nada cambien por su rol de esposa y mamá. Yo también digo lo mismo. Esposa y mamá. Y estoy aquí con mi amiga profesionista y que le ha dedicado muchos años de su vida a la profesión. Y ella sabe que no lo hago como indirecta. No, no. Ella me conoce. Pero los medios de comunicación deben ser usados no para lo que están siendo usados en este momento los medios de comunicación masivos, para llevar mensajes erróneos. No quiero calificativos. Sí, porque hay de todo, ¿verdad? Y ahora tenemos el... duran 3 segundos. Yo les doy las gracias a todos los que han permanecido ya casi una hora aquí con nosotros. Muchas gracias, porque sé que el tiempo en redes son segundos. O sea, en 3 segundos te cambiaron. Y ahí han estado. Les agradezco mucho porque gente como Azul de Alma son los que hicieron el San Juan de hoy. También, Loren. Ya soy de las, las rucas, ¿verdad? No, es más mérito, porque ella tan joven, desde muy joven entendió que San Juan tendría que cambiar. Así es. Para bien. Azul, un reto, a ver, te doy una palabra y me contestas lo primero que se te ocurra. ¿No lo echamos? No lo echamos. No lo echamos. Muy bien. San Juan de los Lagos. Bello lugar. Virgen. Lo máximo que puede haber, preciosa. Discapacidad. No existen, todos tenemos. Música. Ay, es mi pasión, amo la música. Lectura. Lectura. Sí, fue y es mi gusto, mi afición, no tanto como la música, pero escribir no es a propósito. Yo escribo poema porque me lo ponen aquí en el alma. Yo siempre he dicho que me lo pone el Sagrado Corazón de Jesús. Muy eso, bien. Eso es. Familia. Tesoro. San Juan de los Lagos. Bella ciudad. Muchas gracias. Gracias a ti, Lorena. Gracias. Gracias, Azul de Alba Ruesga. Una sanjuanense que ha logrado ser la primera en muchas cosas, pero lo más importante, ha logrado ser la feliz a esta altura de su vida. Muchas gracias. No, muchos años de mi vida, sí, tengo la felicidad no es una meta, es un camino, y lo he recorrido al lado de mi esposo, porque nos ha unido un gran amor. Gracias, que vive el amor. Muchas gracias. Dios me los bendiga y bueno, pues no se me mueva. Les agradezco a todos sus comentarios. Si me ayudan a compartir este video, se los voy a agradecer mucho. Y bueno, pues gracias. El último mensaje ya para despedir la entrevista. Ay, yo creo que los medios de comunicación como los que maneja Lore y otros como el Agora, bueno, y hay más. Mínimo, los medios de comunicación locales deben ocuparse de llevar mensajes constructivos, mensajes que mejoren la vida del ser humano, no que lo envilezca. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, me ayudan a compartir, no cuesta nada. Dejen su comentario y para los que no nos vieron en vivo, sigan, dejen su comentario y aquí la licenciada nos estará contestando más adelante. Gracias, buenas noches. O tardes.